más, seguimos con toda la información deportiva en esta mañana. Después de pasar a hablar de handball, vamos a pasar a hablar de boxeo. Hace mucho que no hablamos de boxeo. Lo tenemos aquí a mi amigo Fierita Sánchez, que viene con, también con un joven que está emprendiendo en el boxeo y que le gusta mucho. Y bueno, importante que la gente que tiene experiencia lo pueda guiar y lo pueda enseñar, ¿no? Rubán Fierita Sánchez. Fierita, ¿cómo anda? Bien, bien. ¿Hace cuánto? A ver, vamos a arrancar por ahí. ¿Hace cuánto que dejaste el boxeo? Y fue en 2017, fue la última pelea que hice. ¿De 2017? Ajá. ¿La última pelea? La última pelea, sí. Ajá. ¿Cuántas peleas hiciste en total, Fierita? ¿Te acordás, hombre? Y muchas peleas, sí, ¿no? Muchas peleas, la verdad que... ¿40 por ahí? ¿Llegaste a los 40? Sí, capaz un poquito más también. ¿Un poquito más? Sí, sí. Porque era época de Kike Urué llegó como 100, ¿no? Sí, sí. Sí, la misma edad, en el 99 que empezamos boxeo. 1999, sí. Fue la primera pelea que hice. Nosotros teníamos la página ahí, cuando te filmaban ahí en Deportivo Cultural, todo. Claro, sí. Peleaste vos, peleó el Quique. Qué tremenda la velada de esa época, ¿no? Muchísima gente iban, apoyaban, ¿no? Era hasta sí, bueno. La que yo me acuerdo cuando hice la pelea 2013, que cuando peleé por el título, sí, mucha gente. Apoyaba mucha gente, sí. Sí, ¿no? Mucha gente sí, apoyaba. Mucha gente, sí. Está bueno. Alan Ávalo. Alan, ¿cómo estás? Bien, Chan. Bien. Bien, bien. ¿Cuántos años? 16. 16 años. ¿Hace cuánto que empezaste a estilar esto, el tema del boxeo? Y el año pasado, ahora esta época también, tipo febrero. Ajá. ¿Por qué empezaste a boxear? Porque uno siempre empieza por un motivo especial. Contá un poquito, ¿por qué empezaste a boxear? ¿Qué te motivó a boxear? Contá un poco. Y mi tío me decía para entrenar y yo, tipo no me interesaba porque no lo cose. Después un día empecé a ver en boxeo y me empezó a gustar. Ajá. Y ahí le dije para entrenar y justo cayó la fecha después de que empezó el Juego de Vita y ahí empezamos a entrenar más para prepararnos para el Juego de Vita. Uh-huh. Y ahí empezó. ¿Cuántas peleas lleva hecha? Y cuatro con esta. Cuatro peleas. Recién está arrancando. Sí. ¿Y cómo te fueron las peleas? Y bien, digamos, la primera fue como más difícil, digamos, porque fue como la arrancada, encima no tanto entrenamiento y fue muy a de golpe, tipo... ¿Te costó? Sí, la primera pelea siempre cuesta, ¿viste? La primera siempre cuesta, sí, ¿no, Fierita? Sí, sí, la primera, la segunda, hasta la tercera, donde uno va dando ritmo y también experiencia, ¿viste? Uh-huh. Sí, la primera pelea, el perdió por punto, fue en la eliminatoria, los Juegos de Vita, que fue ahí... Muy cerquita. Sí. Debutar ahí como una eliminatoria es como medio difícil, pero... Claro, porque sí. Encima se fue a la eliminatoria, ni siquiera fue una pelea común, claro, donde vos digas debutó para un torneo, para fue un torneo ese, fue una eliminatoria, viste. Claro, y después la segunda pelea, ¿cómo te fue? La segunda pelea, él hizo una tira, y ahí ganó. Ganaste. ¿Qué tal tu rival? Sí, encima... Él no llegaba a la categoría, él era más, tenía dos categorías más arriba que yo. ¿Más pesado? Sí. Uh-huh. Y cuando en la pelea, durante la pelea, se notaba la diferencia de peso y... Y los golpes, ¿no? Sí, mucho también. Más pesado. ¿Y le ganaste igual? Sí, le gané. ¿Por punto o por...? Gané por punto. Ajá. ¿Y cuánta pelea tenía él? Y él, no sé... No, él tenía como 5 o 6 peleas, chicos. Era de Villancla. Ajá. Hablando de esto, Arielito, ¿qué está mostrando la televisión? El dólar 4.45, qué locura. De la tarde a la mañana, qué loco, ¿no? O sea, esto es un todo, es un programa deportivo, pero de paso estoy mirando la pantalla. Es una locura esto. Pero bueno. Ganó la segunda pelea en... Fue en La Tigra. En La Tigra, la segunda Tigre, pelea. Sí. Ajá. ¿Y la tercera? La tercera pelea hizo en Corrientes. En Corrientes iba a pelear, pero el rival no fue, así que no peleó. Después hice en Formosa, en Colorado Formosa, que es un rival muy difícil, que es la revancha de hoy que se hace. En Villa Ángela se hace la revancha con el chico. El chico ya peleó por todos lados, por Santa Fe, lo llevaron por todos lados, el chico tiene varias experiencias, ¿viste? Uh-huh. Y hice una muy buena pelea ahí en Formosa, ganó por punto, por supuesto, perdió por punto, es un rival muy difícil, pero Alan le... Fue palo por palo la pelea, una buena pelea, por eso pidieron de vuelta esa pelea para hacer la revancha. ¿Y ahí cómo fue? ¿Le ganó el otro? El otro chico le ganó por puntos, sí. ¿Pero pidieron hacer vuelta? Ahora pidieron, sí. ¿Cuándo lo van a hacer?
Y hoy, esta tarde, estamos yendo. ¿Esta tarde se está yendo? Ah, me había dicho vos que se iba. Villa Ángela, sí, no. Perdón, tu amigo vive todo el día ocupado y se olvida un poco. Villa Ángela, Ra Revancha, eso fue la tercera pelea. Sí, la tercera pelea, sí. ¿Y la cuarta? Y bueno, y esta es la cuarta. Hoy la cuarta. Hoy la cuarta, sí. ¿Y cómo te sentís? A ver, perdón, Fiorita, ¿cómo te sentiste en esa pelea que fue parejita y que te ganó por puntos? ¿Cómo te sentiste? ¿Vos sentiste que lo ganaste o sentiste que te ganó por un poquito? Porque uno dice, me ganó por un poquito, voy a mejorar para poder ganarlo. Sí, sí. ¿Cómo te sentiste vos? En esa pelea, digamos, yo la sentí que fue bien el resultado, digamos, también el resultado también a veces miente cuando es como si es local. Ajá. También tenés que ir a dar todo y a que se note que le ganaste. Ajá. Y en esta pelea, tipo, yo fui a hacer un papel, pero se cambió en el segundo round, tipo, me sentí sentido. Ajá. Y ahí fue como que no hice nada en el segundo round. Después en el tercero le gané yo, pero en el primero me ganó. Claro, claro, por una pequeña diferencia. Sí. El tercero te pusiste de vuelta y pudiste remontar. O sea que te diste cuenta que lo podés vencer. Sí. Ajá. Y ahora te preparaste, ¿te acordás de dónde era el fuerte de él? ¿Te preparaste con Fiorita para, te explicó Fiorita para ver, por acá tenemos que entrarle porque es más débil por la derecha, por la izquierda, hay que golpearle abajo, hay que golpearle arriba? No me digas la estrategia porque por ahí está mirando el programa, pero ¿estudiaron eso, Fiorita, para ver por dónde hay que entrarlo? Sí, 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 es cierto. Un chico que tenía mucha velocidad, mucha velocidad y muchos golpes rectos, ¿sí? Uh-huh. Pero no tan potente. No es tan potente, pero el chico tiene mucha más experiencia, ¿viste? Y es lo que estudiamos eso, ¿viste? Uh-huh. Tratar de esquivarlo y claro, que no montone con tanto golpe. ¿Él tiene potencia? Pega fuerte, sí. Pega fuerte. Está. ¿Y la velocidad? Fuerte. Velocidad también, tiene mucha velocidad. Tiene. O sea que, ¿y ha mejorado? ¿Cuándo fue la tercera pelea? ¿Hace cuánto? Y fue en noviembre del año pasado. Noviembre. ¿Y desde noviembre acá entrenado mucho? Está. Sí, estamos entrenando, él nos dejó entrenar, ¿viste? Siempre. ¿Vos estás aguanteando también de a rato con él? Sí, yo lo llevo aguantando también, sí. Claro. ¿Le da algunos golpecitos? Sí, sí, porque tienen que aguantar algunos golpes también. Sí, yo. Está bueno volver, ¿no? ¿Te hace sentir que está todavía o no? Sí. Fiorita, ¿está todavía? Sí, me falta bajar unos 5 kilitos más o menos para estar en. ¿Pero está? Sí. Sí, sí. Pero está bueno porque tener un ego boxeador con mucha experiencia, con mucha pelea y poder hacer combate, tan bueno. ¿Vos hacés combate con él? Sí, sí. Está bueno, eso le ayuda muchísimo. ¿Te ayuda mucho, Alan? Sí. ¿Sí? ¿Y te descuidás y te da o no? Sí, por ahí sí. ¿Sí? Sí. O sea que no podés dejarlo libre nada. Sí, tengo que con más, tipo, cubrirme más y eso, tipo, ver qué hago, tipo, pensar bien lo que voy a hacer y. Porque cuando te equivocaste te dio. Pero está bueno sí, porque. Para seguir aprendiendo, digo. Porque no todos los chicos que entrenan tienen la posibilidad de tener un ex boxeador con mucha experiencia, con más de 40, 50 peleas, porque eso te va a ir corrigiendo. Porque, por ejemplo, te dice, tenés que meter un cross de derecha, no sé, en el riñón, en el hígado, y cómo tenés que protegerte cuando ellos. Porque vos tirás y te dejás libre. Claro, sí. Y en el contraataque tenés que ver cómo te cuidás. Porque. Y sí, porque. No sé, yo no sé un poco más de karate por ahí, viste, que vos decís, le curo por acá y le pego y después tengo que cubrirle vuelta. Y el boxeo, claro, es lo mismo. No. Y el boxeo es mucha estrategia también. Uh-huh. No es solo ir de frente, tirar, sino que hay que saber cubrirse y esquivar los golpes. Porque un gran golpeador. Por ahí lo noquean, porque va con todo, está a punto de noquearle y el otro que está a punto de noquearse se le cubre y le da un golpe y chao, te fuiste. Claro, confía en su golpe, pero hay que saber cubrirse también. Uh-huh. No es solo ir y tirar. Claro, ¿no? Es estrategia también. Claro. Fiorita, ¿cómo vos lo ves, Alan? Contame un poquito, ¿cómo lo ves? Y Alan es un chico que no falta un entrenamiento, él le cita el oro y él va, y entrena, y corre, hace gimnasia, guantea mucho, no falta el entrenamiento, ¿viste? Él es puntual, no falta el entrenamiento. Desde que empezamos a entrenar, imagínate, empezamos a entrenar en mayo. Uh-huh. Y julio fue los Jueves Vita. Le digo, mira, hay una oportunidad para ir, justo te da la edad, te da alquilaje, todo, le digo, para ir a los Jueves Vita. Vamos a meterle. Pues sé que peleó con un chico que tenía varias peleas. Y ese chico arriba no pudo hacer nada contra él. Mirá qué bueno. O sea que si este año, que se viene los Jueves Vita de vuelta, él va a tener 16, ¿va a participar de vuelta en su 16? Sí,
participa así, por eso estoy preparando para que vaya con más experiencia. Fiorita, ¿te parece el lunes cuando vuelvan de la pelea, gane o pierda, anden por acá por el programa, le damos un poquito más de difusión? También vemos a ver si algunas casas comerciales le quieren auspiciar, porque de eso también se trata. Hay que hacer conocer a las personas que compiten, porque a pulmón no se puede todo. No, no se puede todo, no, la verdad que no. Uh-huh. Cuesta un poquito esto viajar, porque uh-huh. por ahí ellos te lo que organizan también le cuesta a ellos, ¿viste? Sí. Y por ahí la gente por ahí hay lugares que no apoya mucho a este deporte. No, no. Yo he ido velada que imagínate, nosotros fuimos Corrientes. Ajá. No entró en, y estaba la trigueza Acuña todo, pero no había ni 500 personas. Se ha perdido un poco, ¿no? Antes iban mucho, ahora van más los MMA y esas cosas, y ¿no? Sí, es la internacional es mixta, está de moda. Está de moda, ¿viste? Uh-huh. Y el boxeo, la verdad que se perdió un poquito el entusiasmo de los chicos, ¿viste? Claro. Fierita, disculpa. Alan, usted con Alan viaja hoy a la tarde. Sí, sí. ¿A? Villa Ángela. ¿Qué hora aproximadamente va a pelear? Y él es la quinta pelea, así que calculo que las 12 por ahí. Ajá. 12, 11 y media, 12. La parte física, estaría bueno, ¿no? Vos que siempre estaba ahí. ¿Está bueno llevarla a la gomería, que pegue un poco a las gomas con el martillo, eso, para tomar fuerza a los brazos? Y a mí me ayudó muchísimo eso. Yo pegaba. ¿Va al gimnasio? Y está yendo al gimnasio, sí, pero todo repeticiones, no tanta fuerza, ¿viste? Ajá. Porque ser pesa... O si no, pesa, se va a volver más lento. Le quita mucha velocidad lo que pesa, ¿viste? Ajá. Mucha velocidad le hace lento. Y, sí. Y él es chico y él necesita mucha velocidad. El boxeador en sí necesita mucha velocidad. Ajá. No tanta... Con el tiempo se busca la potencia, ¿no? Pero por ahora, claro, todavía... Sí, no, lo que buscamos es velocidad. Ajá. La potencia viene... A través del entrenamiento y a través del tiempo se va haciendo más potencia. Ajá. La pesa, mucha velocidad le quita. No, pero igual yo estoy haciendo entrenamientos de aeróbico, digamos. Ajá. También sí con pesas, pero que con más repetición y eso. Sí. Y si son entrenador que entrena para el físico, el boxeador, digamos. Claro, porque y... también, sí, está bueno que sea uno especializado en el área. Sí, porque sí. Yo sé en general todos, pero te diría, si mira, anda un especialista en boxeo. Y por ahí podés hacer un poco de peso también, pero se dice sobrecarga rápida. A donde vos haces peso, pero haces rápido, no lento. Yeah. Porque, por ejemplo, yo me imagino si hago tranquilo, ¿viste? Pero para un boxeador por ahí, también seguramente que tu entrenador, si el profesor especialista en boxeo, te va a decir, vamos a hacer un poquito más, pero lo vamos a hacer rápido. ¿Entendés? Para mejorar la potencia y a través de velocidad, potencia en velocidad, ¿no? Pero está bueno. Fierita, qué lindo que te hayas dedicado también en parte de tu sobrino, ¿no? Sí, mi sobrino, sí. ¿Vos estás entrenando otro más o lo entrenás solo él? No, tengo otro chico más que no lo pude conseguir pelea porque está difícil conseguir pelea para los chicos. Mm. Muy difícil, que buscan gente ahí de la vuelta nomás, ¿viste? No quieren tres chicos. ¿De cuántos años el otro? Y el otro tiene 21 años. Ah, más grande. Sí, ya tiene 5 peleas. Ajá. La próxima lo podés traer, ¿eh? No hay problema, tráelo. Sí, bueno, ahora está trabajando, así que no puedo. ¿Quién es? Pedro Bustamante. Pedro Bustamante, sí. Ajá. Ese hizo muy lindas peleas en corriente y ahora creo que el 2 me van a ofrecer unas peleas, vamos a ver si podemos llevar. Ajá. Pues tiene que rogar a los chicos, ¿viste? Los organizadores para que te den, porque no te quieren dar, ¿viste? Claro. Y bueno, este chico me conoce, el que organiza, y bueno, ahora el otro chico en la próxima velada también me conoce y me va a conseguir. ¿Pelea? Sí. Ajá. Necesito que los chicos peleen para agarrar más experiencia, ¿viste? Porque... Sí, pasan los meses y no se consigue pelear. No se consigue. Alan, ¿cuál es el proyecto tuyo? ¿Vos querés lo hacer el boxeo por hobby? ¿Querés ser profesional? Porque uno siempre sueña cuando empieza algo. Por ejemplo, a mí me dice, Marito, ¿vos jugás al pádel? Sí, a mí me encanta el pádel. Mi objetivo es llegar a un sudamericano y sí, lo voy a hacer. Capaz que en veterano, no pude hacerlo en libre, lo puedo hacer en veterano. Siempre uno tiene un objetivo, o lo hace por hobby, o contame vos cuál es tu objetivo. Y yo quiero... Ahora mi objetivo es traer la medalla de oro a Castelli. Ajá. Pero después vamos viendo ver cómo me... Paso a paso. Sí. Lo que se va dando. Sí, digamos, si llego a pasar eso, ahí quiero... Avanzar más. Ajá. ¿Los Juegos Vita lo querés ganar este año? ¿Quería el Nacional? Sí. ¿Ese también otro objetivo? Sí. Y Fierita apuesta con todo para que gane, ¿no? Y sí, yo la verdad que el año pasado... Y yo empecé a entrenar medio encima, ¿viste? Y este año ya va a tener más experiencia, más peleas.
y me ofrecieron justo con este chico que voy a hacer ahora en Villa Ángela. El mismo chico tiene un chico cadete, que le dicen, de hasta 16 años, creo, o menor, y me ofrecieron por el título para él. Eso vamos a ver hoy cuando vamos para allá, y vamos a hablar con la federación también, y quieren hacer el, pelear por el título, hasta 50 kilos, que es de Villa Ángela también, chico, y me ofrecieron, hablamos para coordinar hoy, cómo podemos hacer para hacer ese evento, ese por el título, título cadete sería, para hasta 50 kilos, sí. Ferita, mira, vos sabés que siempre acá con Pasión Deportiva siempre decimos, apoyamos a todos, y bueno, cuando quiera... Aldito, ¿cómo anda? ¿Cómo anda el profesor de Educación Física? ¿Todo bien? ¿Dónde es la fiesta? ¿Nos invita a la fiesta? ¿La fiesta? ¿Llevas luces para la fiesta? Sí. El profe Aldo Fernández está ahí también, mirá, anda llevando luces. Diga dónde es la fiesta, Aldito, ahí nos vamos todos, ¿eh? Boda de plata de la 1002. ¡Ah! Si estoy invitado. ¿Sí? ¿Qué hora es? 6 de la tarde. 6 de la tarde. Me estaba olvidando. Gracias por hacerme acordar, me estoy olvidando, ¿eh? Estoy invitado. Fiorita, está bueno que se pueda hacer acá también el evento, ¿eh? Y por ahí nosotros tener todo el apoyo aquí de Pasión Deportiva, si lo quieres hacer acá en alguna oportunidad, estaría bueno. Y bueno, eso yo voy a ver hoy, a ver qué pretenden ellos, si quieren hacer allá. Hay que ver qué, cómo pueden, porque no saben, no es tampoco hacer un buen evento, ¿viste? Necesitamos mucho apoyo en eso, ¿viste? Sí, vamos sí, a ver sí. Si a lo mejor podemos traer acá, voy a ver cómo hago, si se puede, ¿viste? Es difícil todo, ¿no? Es muy difícil. Hay que tener un acompañamiento constante, si no es muy difícil. Sí, sí, la verdad que sí. Pasa un evento hoy día. ¿Cuánto sale un RIN hoy? Y el alquiler del RIN nomás te cobran como 30, 40 mil. Hay que contar. El RIN nomás. Y para hacer un RIN es... ¿Y el alquiler? El y si alquiler. Tiene que venir afuera, te tiene que cobrar el transporte. Claro, te cobran todo, ¿viste? Sí. O sea que para traer un evento acá y si no tener RIN, tenés que contar con 70, 80 mil pesos porque el transporte te va a cobrar. Claro, hoy sí. Por hoy traer Roque Sáenz Peña un RIN te sale en combustible, no sé, 10 mil pesos. Sí, sí. Un poquito más capaz, depende en qué te trae, ¿no? Alan, mucho éxito esta noche, Fierita, a vos también. Pásenme fotos, cuéntenme el resultado, sí. Lo vamos a subir en Pasión Deportiva. Y bueno, lo espero cuando quieran. Y tenemos una casa comercial que nos está ayudando para... el transporte y todo eso, que es Electromati, de Pampa al Infierno y del Frentón. Los Frentones. Ah, buenísimo, ¿eh? Agradecemos entonces a la Casa Comercial que está apoyando a Alan y al amigo Fierita. Fierita, pásenme los datos, yo pásenme fotos y como el resultado. Sí. Y te espero el lunes, no sé bueno. En qué horario pueden venir, 12, 12 y media, una. También agradecerle al profe Chefito que nos dio una mano hoy. ¿Para el viaje? Para el viaje, sí. Ah, buenísimo. Al secretario de Deporte. Su secretario de deporte de nuestra localidad, profesor Roberto Schaeffer. Te espero el lunes, lo espero el lunes, ¿te parece? No sé en qué horario pueden andar, 12, 12 y media. Siempre 12 y media, después del laburo. Fierita, éxito, comentame después cómo fue todo. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos con toda la información deportiva. Donde está el deporte, está Pasión Deportiva. Ya volvemos.